Fue completamente nuevo, de nuevo todo, empezar de cero. Me sentí muy bien, con muchos ánimos, porque es como que nos están dando una nueva oportunidad. Y se sintió muy bien. Ahorita me siento muy bien, motivada más bien entrenando acá, porque antes entrenábamos por Zoom y ahora estamos de vuelta a los entrenamientos. Ahorita tenemos el clasificatorio que es en República Dominicana y ese es el campeonato que nos va a llevar al clasificatorio que es en Cali. Sí, claro que sí, más que nada porque somos sub-20, somos chicos de 17 a 20 años, yo tengo 20 años y este campeonato es como que lo he estado esperando, es como una oportunidad. Sí, es demasiado chévere volver a entrenar acá con todos los chicos. No entrenamos de igual manera porque estamos como que a distancia de 1 metro, 2 metros, pero igual estar acá, sentir la energía de mis compañeros así de Perú es muy, muy chévere. Mirando así, igual pegando. ¿Ya acerca la temperatura? Bueno, ya empecé el jueves entrenando aquí. Ha sido difícil, bastante complicado el tener que readaptarse, el tener que entrenar con mascarilla, con todo, cumpliendo con el protocolo, pero se siente bien, se extrañaba entrenar en este lugar y estamos ahí tratando de que no afecte mucho el entrenamiento. A ver, bueno, yo clasifiqué el año pasado y supuestamente iban a pasar solo un par de meses para competir. El haber pasado más de un año ya y que esté pasando, que falte como 6 meses más para la competencia, significa seguir preparándose, ir subiendo la intensidad de a pocos, sobre todo ahora que ya estamos en el tema presencial, seguir con el tema de los procesos del mismo plan de entrenamiento que se están llevando muy bien y ahorita tenemos un par de campeonatos que se están confirmando recién. Supuestamente hay un campeonato en México ahorita en mayo, hay otro en mayo, fines de mayo en África, hay uno a junio en Asia y se están ahí cancelando y poniendo más campeonatos, así que todavía no hay nada seguro en el calendario. Pero estamos ahí entrenando para poder competir en esas competencias y poder seguir preparándome para Tokio. Bueno, de hecho, para mi preparación y para mejorar, la idea era salir y poder entrenar con más gente que me pueda exigir un nivel acorde a la competencia fundamental. No se ha podido, hemos tenido que cancelar un montón de planes y la mejor opción definitivamente era venir a entrenar aquí por el ambiente, por los implementos, las cosas que se han quedado acá y que podemos seguir utilizando, que era difícil cuando entrenaba en casa. Y eso, ¿no? Es como que se siente diferente, número uno, estar en el espacio amplio, en entrenar en el octágono completo. Y todo, y como digo, los implementos y todo eso ayuda bastante y es bastante beneficioso para mi preparación. Bueno, tienen que estar seguros de que estoy preparándome
lo más que puedo. Es súper agotador por ahora tener que readaptarse a toda esta nueva situación. Entrenamientos presenciales es difícil, no es lo mismo que antes, pero igual le estoy dando todo para poder ir superándome y mejorar para que en Tokio se obtenga un gran resultado.